Amigos de Sanfer Boxing, estamos con José Alfredo Caballero. José Alfredo, no hay fecha que no sigue ni plazo que no se cumple y el gallo ya regresó a Hermosillo. Sí, gracias a Dios, estamos contentos después de un buen rato de inactividad, regresar aquí a Hermosillo, Sonora, a la casa del gallo, nuestra casa, estamos muy contentos. Oye, el recibimiento de la gente no tiene nombre porque no olvidaron al gallo con más de que tenía un año y medio sin ver acción, ¿no? Sí, él es muy querido, gracias a Dios, se da mucho a respetar, es un muchacho bien serio, yo creo que eso es lo que la gente, por eso lo sigue y por su gran boxeo, ¿no? Y aquí pues Hermosillo ya espera este sábado 3 de septiembre para regreso del gallo Estrada. Oye, Argy Cortés, que es un boxeador que normalmente boxea a sus rivales, pero va a tener una muy dura boxear al gallo Estrada. Sí, o sea, es lo que nosotros siempre, es un contragolpeador, siempre esperando que le tiren, pero con la experiencia del gallo, a eso vamos a ir, yo creo, al ataque y a darle la vuelta a contragolpear, que el gallo contragolpee. Argy Cortés quiere hacer lo que usted hizo en Macao, ahí en el Venetian, el 6 de abril del 2013, llevarse los títulos a un rival pues muy conocido, ¿no? Sí, pues es un joven, un muchacho joven que viene con todas las ganas, ¿no? Y eso lo tenemos en cuenta, nosotros por eso el gallo Estrada no se confía y nosotros tenemos la visión más adelante, ¿no? De otra pelea que estamos esperando. Oye, don Nacho me decía que era muy probable que la pelea de diciembre no se dé, digo, todos quieren ver por los boxeadores, pero esa es la pelea que viene. Sí, y la que la gente quiere ver más que nada, ¿no? Pero yo sé que esta pelea por Argy Cortés, que es un gran peleador, va a darle un gran espectáculo al Hermosillo y junto con Gallo Estrada se van a acoplar bien. Oye, el próximo diciembre hay que terminar la historia, que empezó en el Staples Center en noviembre del 2012, ¿no? Ahora sí, la tercera es la vencida y no se la pierdan, por favor. La tercera es la vencida. Así es. Oye, el hambre del gallo no acaba, porque es un tipo que ya pudiera estarse retirando literalmente y pues quiere terminar con los Supermosca y después con los Gallo, que no está nada fácil la tarea, ¿no? Sí, pues tiene muchas ambiciones y más ahora que tiene bastantes hijos y entonces yo creo que eso es lo que lo motiva más, ¿no? José Alfredo, tú como entrenador, ¿crees que los mejores años del gallo están por venir? Fíjate que yo creo que sí, es un gallo que no está golpeado, un gallo que no toma, no fuma, bien, bien portado, yo creo que le quedan 3-4 años más. ¿Su mayor vicio es la familia? Sí, yo creo que sí, no sale de su casa, sus hijos, su esposa, no, eso es su vicio. José, por último, ¿qué le puedes decir a mi hijo del gallo? Que no se pierdan el gallo Estrada, síganlo porque va a estar el Salón de la Fama. Pues ahí está, amigo Sanfer Boxing, este fue José Alfredo Caballero, entrenador del gallo Estrada, y recuerden, somos Sanfer. Ángel Montes.